Crack, ¿quieres dejar de jugar mal al PvP y ser un pro y tener el mejor equipo del juego? ¿Tener muchos cristales? ¿Ser re pro? ¿Que le ganes y que te dejen de estar follando en el PvP y dejar la paja? Oh. Esta noche me voy a manosear. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Bueno, eso tampoco tengo ese hack. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! Pero bueno, crack, si entraste para mejorar en PvP, el Sweet te va a dar 10 tips o consejos para que mejores un poco tu técnica en PvP. Y bueno, para que sepas más cositas del PvP y que te dejen de estar rompiendo las pelotas esos Goku Ultra Instintos, Bellitos, Trunks, lo que sea. Así que bueno, si llegaste en este video para eso, el Sweet te va a dar los hacks para que puedas ser bien pro en el PvP. ¡Qué buen servicio! Bueno, crack, lo principal claramente para que puedas ganar las partidas es que tengas un buen equipo. Esto, así juegues mal o bien, también depende mucho del equipo que lleves, ya que si llevas un equipo, por ejemplo, de personajes de hace un año, a comparación de personajes de este año, seguramente gane el que tenga el equipo más roto actualmente. Porque bueno, no es lo mismo llevar este equipo de futuro a llevar este equipo, este equipo que está por acá, por ejemplo, o llevar este equipo que ves aquí. O sea, no es lo mismo llevar este equipo que llevar este equipo, ya que este equipo tiene sinergia entre sí. Igual, para no hacer esto tan largo, si no sabes cómo crear un equipo, te dejaré acá arribita o en la descripción un video de cómo crear un equipo. Ya teniendo el equipo creado, pues sigamos. Para que aprendas a ser un pro en PvP, que pasó entonces al video, ¿no? Acá nos encontramos con un equipo de, no sé, este es un equipo todo raro, hay gente random en el juego, y sé que seguramente me lleve a Goku Ultra Instinto Dominado, y Goku Ultra Instinto Dominado pierde, por así decirlo, poder contra personajes azules, así que me voy a llevar a Trunks. Seguramente lleve a Vegeta Evolution y me va a llevar a los androides, ya que es un personaje de color rojo y puede llegar a hacerle daño. Y también puede llegar a hacerle daño a este Vegeta que está por acá. Y vamos a llevarnos a... no sé, chicos. Y vamos a llevarnos a este Vegeta, por ejemplo, para llegar a hacerle counter a... No, mentiras, vamos a llevarnos a este Black Goku morado, que puede llegar a hacerle counter a este Jiren en caso de que lo lleven. Así que bueno, es algo hacia lo que quiero llegar. Tratar de predecir qué es lo que va a llevar el rival en la partida y que tú lleves, digamos, el mejor equipo para countearlo, ¿no? Así que vean, por ejemplo, me llevo al Jiren, me llevo al Goku y me llevo al Gogeta. Y este Trunks le hace counter a este Goku, este le hace counter a ninguno de la partida, pero Black Goku le hace counter al Jiren. Así que bro, está bastante bien, aunque la partida la empezamos en contracolor y no pana y no. Bueno, pana, chicos, algo que les digo que en el tip número 3 es que traten de trolear al rival y baitearlo, que es lo que acabo de hacer ahorita, que usé un tap y hago que el rival gaste su vanish o le pude encarnar un combo. Es esto prácticamente que voy a hacer acá. Esperen que acá use el tap. Es esto que estoy haciendo acá. Es tratar un poco de baitearlo para que el rival pues gaste su vanish, no puede esquivar y uno encadenar su combo. Así que bueno, acá el rival me baiteó, como pueden ver, me hizo tap y pues... Bueno, acá me lo... Amigo, me están pegando ya una follada en PvP. No cabe duda que es un estúpido. Pero eso es lo que les estoy tratando de dar a que, pues, me entiendan. Que el rival puede llegar a follarte y, bueno, es sobre todo tratar de baitearlo. Como es lo que acaba de hacer ahorita, ¿sí ven? Que dice que el rival gastar el vanish y no me pueda tirar un combo. Así que, bro, bueno, está chicos, bien. El otro tip es esquivar, o sea, hacer que el rival esquive y tú tirarle una carta. Esto lo que hace es un poco trolear al rival, como están viendo acá, que el rival te puede tirar una carta y tú ahí le puedes sacar un especial move. O puedes hacer esto que hizo Trunks, que como vemos, Goku Ultra Instinto hizo la de esquivar, pero el Trunks le tira el especial move y es algo así este tip, o sea, hacer que el rival esquive y cuando esquive tú tirarle una carta o un especial move o alguna técnica, ya que esto hará que pues puedas encadenarle un combo al rival, ya que pues si él está alterado, yo que sé, que quiere esquivarte porque tú, pues yo que sé, hermano, le estás ganando la partida, esto hace que el rival se altere y empiece a esquivar así a lo random, y cuando esquive tú te esperas y puedes
tirarle un especial move o una carta de strike si estás muy cerca y así. Así que bueno, acá les estoy dejando unos ejemplos para que vean un poco cómo es esta cosita, ya que es algo que realmente sirve bastante, ¿eh? Y el otro tip es que, chicos, traten de usar personajes que tengan cover. Si van a llevar personajes en una misma partida, traten que al menos dos tengan cover, ya que esto hará que, por ejemplo, cuando el rival te esté encadenando un combo muy largo, pues esto lo que hace es que el rival pare para que ahora, pues, tú sigas con tu combo, por así decirlo, si tienes suerte y todo eso. Pero acá es donde viene la otra cosa, que tienen que tratar de llevar personajes con cover, porque es demasiado importante el cover en el juego. Pero también otra cosa es que, chicos, traten de saber cuándo utilizar cover. Por ejemplo, acá en pantalla les aparecerá lo de los colores, de que el azul le gana al rojo, el rojo le gana al amarillo, el amarillo le gana al morado y el morado le gana al verde y el verde le gana al azul, ¿no? Pues bueno, chicos, traten de hacer eso mismo. Como pueden ver, acá Gogeta usó cover contra un Vegeta Blue, ya que, bueno, traten de siempre meter a personajes que estén en ventaja de color contra los que tenga rival. Por ejemplo, Este Goku dominado tiene ventaja de color sobre Vegito Ultra, ya que es color amarillo y el Goku es color rojo. Así que traten de saber cuándo usar los cover y eso, cracks. Si hay personajes, al menos uno o dos personajes que tengan cover en las partidas, que esto les hará ganar. Bueno, chicos, ahora el otro tip es usar Side Step. ¿Qué es esto de Side Step? Es una técnica que casi todo el mundo que juega Dragon Ball Legends la utiliza, que es básicamente adelantarse, echarse a un lado y tirar una carta. Pero el Side Step son mayormente usando cartas de Strike, ya que vamos a usar cartas de Blast, que también funciona. Pero esperen, crack, que estoy manqueando acá. Esperen, déjenme dropeo cartas. Acá mayormente es hacer esto, ¿eh? O sea, es... Te vas a tardar una o dos semanas tratando de saber jugar, por así decirlo, con esto. Pero es algo que te ayudará bastante. Esto mayormente sirve cuando vas a usar cartas de Strike. Pero si usas cartas de Blast, al final no pasa nada, ¿no? Así que prácticamente, Sui, ¿cómo se hace que lo estás haciendo y no estás explicando? Tienes que tirar una carta, te vas hacia adelante, esquivas y tiras otra carta. Pero trata de que siempre sean con cartas de Strike. O sea, tiras carta de Strike, te vas, te lanzas, te echas a un lado y carta de lo que sea, ¿no? Ya si tiras, si haces esto, por ejemplo, ya si haces esto y tiras Special Move, claramente no vas a poder seguir con el combo. Ya más bien, si no vas a poder seguir con el combo, pararías el combo. Pero traten de siempre hacer esto, ya que esos así son con cartas de Strike. Es súper fácil, chicos. Bueno, yo ya lo tengo perfeccionado. Sé que cuando empiecen seguramente lo empiezan haciendo mal, pero es literal, tirar cartas, se echan adelante al lado y ahí está. Así que es muy importante el Side Step en las partidas. Y es que si quieres ser un pro en Dragon Ball Legends, tienes que usar sí o sí siempre esta táctica. Bueno, la otra cosa es algo muy similar a la anterior, como el Side Step, sino que eso se llama Keychain, creo que lo dije bien. Y es hacer esto, cracks. Esto es el Keychain. Esto mayormente se hace para usar cartas de Blast. Si quieres usar, si tienes un personaje que dropea demasiadas cartas de Strike, pues es recomendable que uses el Keychain. Ya que algo que no mencioné, chicos, es que cuando tú te gastas el Vanish con el Keychain, al voltear y así vas a irlo recuperando de a poco. Así que también sirve para regenerar Vanish y recuperar Ki. Y el Keychain mayormente sirve para personajes de cartas de Blast. Acá tenemos a Ganmados, que creo que es un personaje de... creo que es de Strike, pero bueno, lo agarré mayormente como para que sea distinto. Así que no, déjenme... veo si dropea... eso, me dropeó full cartas de Blast. Así que vamos a hacer la técnica. Es tirar carta de Blast, adelantarse, regenerar Ki y así, cracks. Esto mayormente se hace ya que las cartas de Blast mayormente siempre cuestan el doble que el doble Ki que las cartas de Strike. Como podemos ver, se necesita 10 más de Ki para utilizar cartas de Blast. Así que bueno, siempre tiras cartas de Blast, te das adelante, recuperas Ki y así. Esta es más complicada que la anterior, en mi opinión, ya que tienes que tener un poco de técnica y saber cómo, cuánto tiempo tienes que recuperar Ki para tirar. Yo siempre recomiendo un segundito y ahí y sigues con tu combo, porque es algo que honestamente es muy, si me entienden,
No sé si complicado, pero sí. También puedes hacer lo mismo con cartas de strike. O sea, la misma, puedes usar cartas de strike también. Las dos valen, pero mayormente se utilizan para las cartas de Blast, ¿eh? Así que chicos, si llevas un personaje de Blast, trata de siempre usar esta técnica, que te ayudará bastante para seguir con tu combo y ser más pro. En el último tip tenemos esta nueva función de PvP de Dragon Ball Legends llamado Kid Dash o algo así. Que bueno, básicamente esto sirve para los personajes campero. Goku y Vegito Ultra. Tengo miedo. Y bueno, prácticamente sirve para esto. Es una nueva mecánica que se va a venir seguramente a la próxima actualización del juego. Todavía no está, por eso no la agregué, pero quiero que sepan que esta mecánica la van a añadir mayormente para los camperos en el PvP, que es una cosa brutal. Pero gracias a esto ya los camperos valieron un poquito verga, ¿eh? ¿Y qué te pareció el video, crack? Recuerda que si te gustó, porfa, déjame un like. Y si veo que este video es apoyado, próximamente cuando llegue esta mecánica de no me acuerdo el nombre cómo era, pero cuando llegue esta mecánica contra camperos y así, que haya más cosas más en el PvP, haré una segunda parte más remodelada y todo eso, pero... Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Estos son un poco de mis hacks para que aprendan a jugar así. Y no solo mis hacks, sino que hay hacks que usa prácticamente toda la gente en Dragon Ball Legends dentro del PvP y así, cracks. Así que bueno, espero que luego de este video hagas todo esto y dejes de ser un noob para que te vuelvas un pro y empieces a violar a toda la gente dentro del PvP de Dragon Ball Legends. Así que bueno, ya con esto me despido. Espero que te haya servido. Y bueno, sin más que decir...